bueno, estamos nuevamente aquí de regreso en el estudio virtual y tenemos a uno de los personajes virtuales también. Como ya les había dicho anteriormente, el personaje que están viendo aquí virtual, que soy yo prácticamente, es uno de los personajes que sale en la película, que es el guerrero de la fortaleza. Aquí tenemos otro personaje virtual, que es Isabel. Isabel es una madre de dos hijos. Quería yo preguntarle a esta Isabel, la voy a llamar por el nombre virtual o el nombre que tiene en la película de Virtudes contra los Pecados. Le voy a preguntar a Isabel qué fue lo que le motivó a ella para participar en esta película y para decir, yo quiero salir en esta película y yo quiero aportar parte de mí en esta película. ¿Qué fue lo que te motivó a ti, Isabel, para formar parte de esta película y dar ese aporte? Bueno, la razón por la cual estoy motivada para hacer esta grabación es porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos llevarle a la juventud, empezando desde los niños y a todas las personas adultas también, que muchos de ellos no saben, que comprendan un poco lo que es la batalla espiritual. El día de hoy estamos siendo bombardeados por todos lados con todo tipo de propaganda, tanto cuando uno maneja en el carro y va a la calle, como en la televisión, en el cine y en sí en todos los medios de comunicación, la radio, ¿verdad? Necesitamos traer a las personas nuevamente esa conciencia de lo que es el pecado y de la batalla que estamos viviendo el día de hoy. Muchas personas el día de hoy están descuidando a sus familias, a sus hijos, y en eso es que muchos de los hijos están cayendo en las drogas, están cayendo en el homosexualismo, el lesbianismo, en el alcoholismo, en todo tipo de vicios, ¿verdad? Y también están cometiendo crímenes y delitos que pues no deberían de hacer, ¿verdad? O cometer. Los padres a veces se preguntan por qué razón, pero los padres están a veces están ocupados en su trabajo, que no ponen tanta atención a sus hijos y no les dedican ese tiempo para formarlos y asegurarse de que ellos crezcan con una moral muy fuerte para poder vencer todas estas cosas, ¿verdad? Y acercarlos a Dios, porque prácticamente nosotros de ahí adquirimos toda la moral. Así de que para mí este proyecto realmente fue y es bastante importante. Muchas gracias, muy interesante lo que nos dices. También la otra pregunta que te queríamos hacer es, ¿de qué manera este personaje de Isabel se puede identificar en alguna forma contigo y por qué escogiste tú este personaje o de qué manera tú te sientes ligada a este personaje en una forma, verdad? La forma en que yo me identifico con este personaje, que es Isabel, una madre con dos niños, es porque pienso que todas las mujeres siempre tenemos esa tendencia a ser muy maternas y en eso buscamos siempre proteger. Así de que yo me identifico porque Isabel es una madre y ella trata de proteger a sus hijos y darles siempre lo mejor a ellos, ¿verdad? No que con esto los padres no lo hagan, pero las mujeres siempre luchan mucho por sacar adelante a la familia aunque no estuviera un hombre presente. Y pienso yo que en estos tiempos es lo que tenemos que hacer nosotras. Tenemos que sacar adelante a nuestra familia. Porque hay muchas mujeres que puede ser que sienten que están solas, que probablemente no tengan el apoyo de sus esposos. Y les quiero recordar de que no deben de quedarse ahí, sino que tienen que salir adelante. Y a pesar de que el hombre no vaya a la iglesia o no se acerque a Dios, una tiene que tomar esa iniciativa y hacerlo para el bien de nuestros hijos. Así que sí, ciertamente me identifico con Isabel en muchas formas, ¿verdad? En muchos aspectos. Yo digo esto en una manera de resumen, pero también porque representando este papel, pues podemos mostrarle un poco a las madres lo que una buena madre o lo que una buena cristiana debería de ser y hacer. Muchas gracias y gracias también nuevamente por tu aporte. Lo último
que te queremos preguntar es, ¿qué tipo de recomendaciones le harías tú a las personas que están mirando o que van a ver esta película, verdad? ¿Qué les dirías tú en particular? Bueno, las recomendaciones que yo les haría es de que no se pierdan esta película. Ustedes van a ver muchas cosas en esta película que tiene que ver con la batalla espiritual, que tiene que ver con los pecados y cómo contrarrestar nosotros esos pecados que hay en nuestras almas, cómo ayudar a otros a salir de esas tinieblas, cómo cargar el sufrimiento y el dolor, ¿verdad? Con valentía siempre, uniéndolo a nuestro Señor Jesucristo, a su pasión, ¿verdad? Y también pidiendo esa intercesión del cielo y la intercesión también de nuestros hermanos aquí en la tierra, ¿verdad? Que forman parte de la iglesia militante. Así que yo les recomiendo esta película porque van a encontrar situaciones en las que probablemente ustedes estuvieran involucrados el día de hoy o que tienen en sus hogares sucediendo. Y pienso que les va a dar un punto de referencia, ¿verdad? Y también esperanza para cómo salir de ahí y qué necesitan hacer. Esperemos en verdad que esta película les agrade, no en cuestión humana, sino que en cuestión espiritual, ¿sí? Para que ustedes crezcan más en virtud y puedan ser ustedes la luz en el mundo y la sal, ¿verdad? En el mundo. Que Dios les bendiga y muchas gracias nuevamente por invitarme a hacer esto. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias por tu participación y por esta grabación, ciertamente que se está haciendo. Gracias por el tiempo invertido y esperamos nuevamente para todos ustedes, amigos, que vean esta película. También les queremos dejar saber de que esta película ustedes pueden copiarla, pueden distribuirla. No hay aquí derechos de copyrights, tampoco hay que tengan ustedes que dar un aporte como algunas personas que dicen tienes que dar el 10%, el 5%. Estamos trabajando para Dios, ¿verdad? Dios nos da las cosas en gracia y nos las da gratis. Ustedes pueden copiar esta película y dársela a quien ustedes quieran. Así que tienen el permiso de nosotros y tienen el permiso de Dios, que es el que cuenta en todo esto, más que nosotros, ¿verdad? Y muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego. Bueno, estamos aquí de regreso con una entrevista nueva. En esta ocasión tenemos a quien va a ser el personaje de la hermana Anita y está aportando la voz para esta película. No voy a decir el nombre de ella ciertamente, pero les voy a decir que es una muchacha de 19 años y el primer idioma de ella prácticamente es el inglés. Cuando ella escuchó acerca de esta película y le mostré unos cuantos videos que tenía, se emocionó mucho y ella aceptó participar en esta película. También tengo a los niños, nada más que los niños están en la escuela y por el momento no voy a tener entrevistas con ellos, pero voy a tratar de poner por lo menos una o dos entrevistas con algunos de los niños que van a salir, ¿verdad? En esta película. Entonces, voy a esperar a que salgan de vacaciones para ver si puedo tener esas entrevistas listas, ¿verdad? Los niños se emocionan bastante de saber, ¿verdad?, que van a salir en esta película y van a formar parte, ¿verdad?, siendo un personaje. Bueno, yo le quiero preguntar, y voy a llamarla por su nombre que tiene en la película. Le voy a decir la hermana Anita, así que le voy a decir que qué fue lo que le motivó a ella para hacer esta película, formar parte de esta película, ¿verdad? Y también de qué manera se identifica ella con la hermana Anita. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios por poner este proyecto en mi camino y quiero hacer la voluntad de Dios. Había un momento en mi vida cuando quise ser una monja y cuando me dijeron de esta película me emocioné porque yo sé que voy a poder experimentar con el personaje de Anita que dio su vida a Dios y me da mucho gusto. Muchas gracias por tu participación y gracias por tus palabras. Te lo agradezco muchísimo. Les quiero dejar saber que esta persona que está siendo la voz de la hermana Anita
tuvo que escribir todas estas líneas en español y leerlas prácticamente, por eso la entrevista ha sido un poco breve. No que te sea todo lo que ella quiera expresar, hay muchas cosas que probablemente pudiera expresar. Le hice la propuesta de que las expresara en inglés, pero ella no la aceptó, prefirió mejor hacerlo en español, así que escribió las líneas y las leyó. Y le agradezco mucho por eso, por esa dedicación, ese esfuerzo, ese empeño y ese ánimo que pone, ¿verdad?, para hacer este proyecto realidad. Y ese entusiasmo que tiene, ¿verdad?, para hacerlo también. Antes de retirarnos, dos cosas más. Este escenario que están viendo ustedes probablemente sea uno de los que vaya a salir en la película de las virtudes contra los pecados. Es el lugar donde creció la hermana Anita. Todavía no es seguro que vaya a ser este el tipo de escenario, pero puede ser que sí. Así de que aquí es donde ella creció antes de convertirse en monjita. Y vamos a pasar unos pequeños cortos de la hermana Anita en esta película de las virtudes contra los pecados. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Que te hablara algo.
corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Thank you.